Bom dia, estamos aqui com mais uma edição do nosso programa semanal Fossilis Team. Hoje recebemos o professor da Universidade Autônoma do México, Dr. Francisco Vega. Buenos dias, Francisco. Obrigado pela sua participação. Buenos dias, Arthur. Um honor estar com vocês. Então vamos para as perguntas. A extinção do final do período Cretáceo foi ou não em decorrência do impacto do meteoro? A evidência do impacto do meteoro, a evidência está debaixo da península de Yucatán, sul de México. É um cráter muito grande de casi 300 kilómetros de diámetro, pero está enterrado debajo de la superficie, está enterrado unos 500 metros, pero hay evidencia de que ese cráter fue ocasionado por un meteoro, un bólido de 10 kilómetros de diámetro, que ocasionó una explosión equivalente a 5,000 millones de bombas atómicas. El cráter es muy evidente porque hay una técnica que se llama magnetoestratigrafía, en donde se puede ver el perfil del cráter. Y por medio de estudios de isótopos, sabemos que ese impacto ocurrió justo cuando desaparecieron los dinosaurios, es decir, hace 66 millones de años. ¿Cuáles los métodos son usados para descubrir que una formación geológica sea una cratera de impacto? Hay otros impactos en alrededor del mundo y hay en la India un lugar que se llama los Deccan Traps. Los Deccan Traps son una actividad volcánica que ocurrió al mismo tiempo, hace 66 millones de años. Entonces, muchos paleontólogos creen que si bien el impacto de México fue importante para cambiar el clima y acabar con los dinosaurios, el cambio climático del evento volcánico en la India, Deccan Traps, fue todavía más importante porque oscureció la atmósfera, la dejó sin oxígeno, hizo ácida la lluvia y cambió también la acidez del mar. Eso afectó a muchas criaturas de las que se alimentaban, reptiles marinos, por ejemplo, y pudo haber sido un factor que también afectara a todos los reptiles marinos, voladores y dinosaurios. Vamos a llamar dinosaurio solo aquel reptil que caminaba en la tierra, ya sea en cuatro o dos patas. Vamos a llamar reptil volador a los pterosaurios y vamos a llamar reptil acuático
a los mosasauros y ictiosaurios. Todos ellos conforman, pues podríamos decir los dinosaurios, pero formalmente dinosaurio es el que vivía en la Tierra. De acordo com as últimas pesquisas nesses últimos anos, o vulcanismo dos basaltos de Deccan tiveram bastante influência com a extinção dos dinossauros ao longo do impacto do asteroide. No creo entender muy bien la pregunta. ¿La repites, por favor? De acordo com as últimas pesquisas desses últimos anos, o vulcanismo dos basaltos de Deccan tiveram bastante influência com a extinção dos dinossauros ao longo do impacto do asteroide. El impacto del asteroide tuvo efecto sobre todo en la región de nuestro hemisferio de América, mientras que los Deccan Traps tuvieron un efecto un poco más global. Arrojaron una gran cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, una gran cantidad de ceniza. Estuvieron activos probablemente 1 millón de años, 1 millón de años de fluir lava, y eso por supuesto cambia la atmósfera, de tal manera que los depredadores activos que necesitan mucho oxígeno veían difícil el poder moverse con rapidez. Y además las presas que ellos usualmente cazaban también estaban muriendo. Es muy probable que el efecto de Deccan Traps haya sido más letal sobre los dinosaurios que el propio impacto. El impacto es importante, es interesante por lo espectacular. Es más espectacular imaginarnos un bólido que viene del espacio exterior y que causa terremotos, tsunamis, cambios en la atmósfera, mientras que Deccan Traps no es tan espectacular. Chicxulub, que es el nombre del cráter en Yucatán, inspiró al menos 3 películas para Hollywood. Impacto profundo, Deep Impact, Armagedón y una tercera que no recuerdo. Pero pues el impacto de Chicxulub llama más la atención por las evidencias que hay distribuidas alrededor del mundo. Tú sabes que el iridio es un metal muy pesado que solamente está o en el núcleo de nuestra Tierra, o en bólidos extraterrestres. Y fue Walter Álvarez y su papá Luis Álvarez quienes detectaron concentraciones muy altas de este metal en Italia. Entonces la evidencia del impacto de Chicxulub es un poco más amplia. Podemos ya tener muchas localidades en Centroamérica, algunas en Sudamérica, algunas en Norteamérica, pero se ha encontrado iridio incluso en localidades de Medio Oriente. Pero mi opinión es que Deccan Traps debió haber causado un cambio climático a más largo plazo. Si bien el impacto afectó a los dinosaurios, Deccan Traps acabó ya con los pocos que pudieran haber sobrevivido. Ainda que é possível acreditar que a vida na Terra esteja sufocando até a morte antes do impacto do asteroide no fim do período Cretáceo, por causa do vulcanismo dos basaltos de Deccan. Déjame ver si entendí. ¿Por qué
ocurrieron los ocurrió el Deccan Traps, o qué relación hay entre el Deccan Traps y el impacto? Esa es la pregunta. Sí. Ok. Hay quien propone que el impacto pudo haber generado una ruptura en la corteza continental de la India, y que ese propio impacto, como si fuera un globo en donde tú presionas a un lado y sale un chipote del otro, el impacto pudo haber propiciado la actividad volcánica. Es muy difícil poder tener una exactitud de años en cuanto ocurrieron cada evento. De hecho, Chicxulub, el meteoro, cayó hace 66.5 millones de años, más menos un millón de años. Entonces, no hay todavía una certeza que te pueda decir a partir de que ocurre el impacto, ocurre Deccan Traps, porque también Deccan Traps no pueden fecharse con tanta exactitud. Se não fosse pelo asteroide, os dinossauros não haviam, não teriam continuado a viver, ou teriam sido extintos pelo efeito estufa do vulcanismo dos basaltos de Deccan em alguns milhões de anos depois. O que ocorreu depois do impacto, dizes? Se não fosse pelo asteroide, os dinossauros 9 anos teriam continuado a viver, ou teriam sido extintos pelo efeito estufa do vulcanismo dos basaltos de Deccan em alguns milhões de anos depois. Quero entender que me perguntas, se não hubiera ocorrido o impacto e o vulcanismo, que habría passado depois? ¿O qué pasó después? Sí. ¿Qué pasó sí, después? Sí. ¿Qué pasó después? Después vienen años y años de atmósfera con una temperatura muy alta, con muy bajo oxígeno, con lluvia ácida, que disuelve muchos de los organismos que vivían en arrecifes. Recuerda que no solamente desaparecen los dinosaurios, desaparece el plancton marino, y el plancton marino es la base de, pues, el sustento de muchos organismos que viven en el mar, y además son productores de oxígeno. Lo que se ve que ocurrió después es que las especies que sobreviven inmediatamente después se hacen muy pequeñas, se hacen muy, muy, muy pequeñas y muy numerosas en algo que se le ha llamado el efecto Lilliput. De esta forma, es una estrategia de una especie que pudo haber sobrevivido al impacto y a los Deccan Traps para poder seguir viviendo, pero ahora su estrategia es ser muchos, 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 pero muy pequeños, de tal forma que aunque mueran algunos, garantizas la supervivencia. Y este efecto Lilliput se ha observado principalmente en invertebrados como erizos de mar, el plancton marino, cangrejos. Yo tengo un artículo sobre cangrejos que cambian su tamaño. Y de hecho, allá en Brasil tienen ustedes en rocas del Paleoceno, no recuerdo la formación, tienen ustedes estos representantes de cangrejos que eran muy abundantes en Norteamérica y en el norte de África, y migraron después a todo el mundo, de tal forma que ustedes tienen ejemplares muy bien conservados de estos cangrejos,
pero son muy pequeños, pero muy numerosos. María Fariña es el nombre de la formación. O que permitiu que os répteis como as tartarugas, crocodilos, não fossem extintos no final da grande extinção do Cretáceo? A ver se entendi por que sobreviveram especímenes como os cocodrilos? Sim. Sim, ok. Parece que todo organismo que podia tolerar estar sumergido en agua dulce o en el fango, tuvo una ventaja. Tenían la ventaja de que ahí se concentraban los pocos sobrevivientes y cocodrilos, por ejemplo, podrían alimentarse de tortugas, de peces pulmonados que viven entre el lodo. También por eso hay tortugas que sobreviven, las boas, allá en Colombia, ya para el Paleoceno, pues, no sé, varios millones de años después del impacto, salió la titanoboa. La titanoboa es, tú lo sabes seguramente, una boa que existió de 15 metros o más, un gigante. Entonces, algunos reptiles toman la ventaja de que los competidores, que eran los dinosaurios terrestres, habían desaparecido y ahora ellos toman una talla más grande para poder atacar pues los animales mamíferos, sobre todo, que hayan sobrevivido al impacto. Los mamíferos sobreviven sobre todo por su capacidad de comer lo que sea. Eso es muy importante. Para que pudieran sobrevivir, los que sobreviven no eran muy exigentes en cuanto a lo que comían. Podían comer lo que fuera, materia orgánica en el fango, en el sedimento, cadáveres, carcasas de crustáceos, en fin. Eran organismos que no eran tan exigentes para su alimentación y que además podían tolerar una baja concentración de oxígeno. Entonces es muy probable que esta sea la razón. Los dinosaurios y otros grupos que desaparecieron estaban muy especializados, muy, muy dedicados a determinado tipo de alimento y condición ambiental. Si se las cambias un poco, era ya fatal y fue tan instantáneo, fue tan rápido que no les dio tiempo de adaptarse. Gracias, Francisco. Deixa uma mensagem para os nossos espectadores. Bueno, yo estoy a las órdenes de todos ustedes. Puedes apuntar, por favor, mi correo electrónico, si puedes, si tienes un lápiz o una pluma a la mano, darles mi correo electrónico, que es begber@unam.mx. Lo tiene Antonio. Para que me escriban y trate yo de resolver sus dudas y mandarles fotos de las localidades que yo conozco en donde hay esférulas de impacto, en donde hay evidencia de tsunamis, en donde hay evidencia, por ejemplo, en una isla de Colombia, en donde hay un afloramiento en donde están las esférulas del impacto. Las esférulas son canicas de vidrio muy pequeñitas, de un milímetro, que se forman solamente por un impacto, no por vulcanismo ni por otro motivo. Yo tengo fotos y con todo gusto se las comparto. Les puedo compartir mis artículos, fotos y toda información que quieran.
y les mando un grande saludo. O programa de hoje encerra por aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ajude em seu crescimento. Até a próxima. Bom dia.